títulos de Independiente y de Racing. A ver, Racing juega mañana, sí. Independiente tiene elecciones y tenemos que hablar de lo futbolístico. ¿Y ayer? Mírense a los ojos, ¿quién arranca? No, arranco yo porque estoy muy enojado. ¿Qué pasó? Te madrugó en el clásico. No, hoy no lo dejo al veterano. ¿Bocha? Primero. ¿Bocha está bien que arranque Independiente? Sí. ¿La Bocha? Y soy psicólogo, no sé cómo está Mati Martín, ¿eh? Perdón. ¿Cómo está? La bandera que me pedía, ¿qué hago con la bandera? Póngala. ¿La que dice, perdón, hincha de Independiente, por perder la Copa Argentina más fácil? No, más fácil, no, mirá que River perdió con Patronato. Mirá que River perdió con Patronato. Sí. Independiente tiene más plantel que Talleres y tenía más que Banfield también. Y con la final... Más plata de Talleres, pero se lo discuto a cualquiera. Pero si Talleres juega la Copa Libertadores. Y 9 tiene Talleres, Independiente tiene 3. Talleres juega la Copa Libertadores. Vamos mano a mano. Mirá que, te banco a morir. Vamos mano a mano. Mirá que te banco a morir. Sos el uno en el rojo, marcar la agenda. Pero jugador, estás enamorando de tu verdad. ¿Qué jugador Talleres tuvo? Porque yo ayer vi con detenimiento el partido. Sí. Y fue un partido en el que Independiente lo luchó como pudo. Sí. Y Talleres tampoco tenía más. Aunque yo creo que Talleres tiene... más posibilidades de jugar que Independiente. Porque el técnico lo busca. No, porque ayer se acabaron las... Tiene jugadores técnicamente en el medio. Ah, Independiente lo tiene, Marcone. Sí, bueno, pero se le mancó el perro Romero, viejo, que era la figura. No, la figura era Marcone. No. La figura le Marcone. La figura de Independiente en los últimos partidos fue el perro Romero. Que ustedes lo va a pulir al perro Romero y fue el mejor por Independiente. De la levantada, el mejor era Leandro Fernández, con todos los goles. Y los últimos dos partidos fue Marcone. Y el perro Romero estaba en un buen nivel. Coincido en eso igual. Coincido por un jugador, Huguito. Y bueno, pero faltó un jugador clave. Acá, digamos la verdad. De los 5 partidos ganó Independiente con Falcioni, uno solo jugó bien, que fue Vélez. No te escuché decir eso. Y el resto... No, escuchaste que ganó 5 partidos, la Violina en bolsa, Cayetano Rodríguez. Sí, pero bueno. ¿Sabes por qué? Porque lucha contra la corriente. Porque ustedes están enamorados de Falcioni y hombre. MP. Está enamorado de Falcioni y hombre. No, y se olvida de otra cosa. Enamorado. No, ejemplo, no tendría nada de malo, pero no importa. Perdón, no es mi se caso. Un poquito de catarsis. Por ejemplo. Largue todo. Independiente. Gracias que lo dejaste. Perdón. Que no es lo mismo que dirigir Banfield, que dirigir Boca. Independiente tiene una identidad futbolística en la cual no encaja Julio César Falcioni. Vamos al sacapunto, como le dicen todos. Y Eduardo Falcioni Domínguez dirigió, tampoco. Y Almirón. Almirón, o sea, Almirón tuvo pasaje de muy buen fútbol. Pasaje, y agarró, pasaje, por eso le dieron el pasaje para afuera. Agarró el equipo de la B Nacional y la Sudamericana. ¿Qué más a todo? Y Mohamed, digo, ¿vas a empezar a renegar de todo? Sí, Falcioni, que ya dirigió en su primer paso Independiente con Ustari, Abraham, Biglia, Kun Agüero, Armentero, no lo clasificó ni a la Copa Sudamericana. Sí. En el segundo pasaje, no lo clasificó ni a la Copa Sudamericana. En el segundo torneo, con Velasco, con Silvio Romero, con Fabricio Bustos, con Domingo Blanco, noveno puesto salió. Y ahora tenía para dirigir la Copa más fácil de todas, Argentina, que había que atacar a Talleres nada más, no atacó, porque el único argumento que tuvo en estos 5 partidos fue que Independiente corra. Llegó con lo justo físicamente porque tomó una mala decisión de no cuidar a los que estaban tocados con Newell's. No pudo correr y no tuvo ningún argumento. Y Gandolfi, con 23 días de entrenador, tenía un sistema de juego, triangulaba al equipo, tenía más movilidad, presionaba alto. Independiente no sabía qué hacer con la pelota porque lo único que hace, cuando Independiente mueve la pelota, es tocar para atrás. La pelota va a Insaurralde y pelotazo largo a Battaglini. Entonces, no es el estilo de juego de Independiente, no tuvo recursos futbolísticos y por tercera vez en Independiente fracasa Falcioni. ¿Qué editorial? Tomate un poquito de agua. Sí. Pues una cosa, ¿por qué no arranqué con Racing? Ah, todo carnaval, todo fiesta. Esta editorial era para las 6 de la tarde. Muy injusto, Marcelo. Creo que muy injusto. Pero bueno, es la opinión de Matías Martín, acá hay de democracia. Pero Marcia, hablemos de fútbol. Pasa... Me decís injusto sin argumentar. Pero argumentada, ¿eh? No, porque te callaste 5 partidos, no, mientras ganabas jugando mal, según pero, vos. Marce, yo no estoy de acuerdo, pero lo argumentó el chiquito. ¿Eh? No, por eso lo escuché. Yo lo que no estoy de acuerdo es que diga que Talleres es un equipo... Talleres jugó la final de la Copa Argentina hace por eso menos de un año. A Caixinha. No, y jugó la Copa Libertadores. Lo único que yo tampoco le marcaría lo va a Talleres, editorial. Pero no le ganó. Pero para Álvarez. Claro, no le ganó porque lo sometió ni nada, ¿eh? Salió 0-0 ese partido, ¿eh? 1-1, 2-2, era partido así. Bueno, 2-2 habría sido muy exageración, cerrado. Lo único que yo le marcaría como asterisco a esa editorial lapidaria asterisco es que no fracasa un bombero.
porque no le dieron desde el arranque y el mercado de pases y el armado de un equipo. Es el primero que Bombero. Lo trajeron. Nosotros 2 años fue Bombero. Pero pará. Lo trajeron a mitad de camino, en medio del incendio, y le dijeron, mirá, ¿ves este Bombero loco? Apagá el incendio. Y bueno, es difícil, ¿eh? A un Bombero que hace 7 meses le habían dicho no cumpliste las expectativas. No había terminado con un golpe así en la mesa. De los 5 partidos, uno fue Aldo Civi. ¿Cómo va Tiburón en la tabla de Aldo Civi? Aparte, Aldo Civi último. Otro partido fue Vélez. ¿Cómo va Vélez? Anteúltimo. Ah, la pucha, que le ganó a rivales complicados, ¿eh? Aparte, mi ejemplo... ¿Qué te metes con Vélez, vos? Aparte, en mi ejemplo, metí el Bombero loco y a ninguno le saqué una lágrima, ni un recuerdo, nada. Perdón, me da un titulito, de verdad, si me tengo que ir a la pausa. Me da un titulito chiquitito para después. Nada. Es una de Racing puede sola. Ser campeón, ¿eh? Sí, mira, hablamos con Independiente que quedó eliminado. De Racing si puede si ser campeón. Si gana mañana, y algunos lo critican. Tiene idea de juego la academia. Si gana mañana, agarrate con Racing, ¿eh? ¡Opa! ¡Ah, el título! Se suben a la gasoleta de vuelta. Ahora y gana mañana. Se suben a la gasoleta. Bueno, no hay lugar en la gasoleta. No, pero en el naufragio no se tire, les pido por favor, ¿eh? Señora, se me fue de las manos todo esto, se me fue la mano.